Buenas noches, un gusto saludarlos. Mi nombre es Wilman Bernal, fundador de Sigma Trading School. Ya hoy vamos a continuar con nuestro curso privado Forex, el futuro es ahora. Vamos a estar trabajando con ondas de Elliot, patrones armónicos y Fibonacci. 100% práctico, vamos a estar revisando dólar yen. Sí, vamos a... Tenemos bien configurado el dólar yen en EquoOption para opciones binarias y el TradingView para hacer análisis en Forex. Es decir, tenemos ambos brokers abiertos, en el caso de TradingView, FXCM, y para Forex, para binarias, quiero decir, EquoOption. ¿De acuerdo? Entonces... Advertencia, esta no es una sugerencia de inversión. Tu capital se encuentra en riesgo. No operes con dinero que no estés dispuesto a perder. Entonces, a la plataforma TradingView, nuestras herramientas gráficas para el análisis técnico, para visualizar patrones chartistas, para patrones armónicos, Fibonacci, ondas de Elliot, etc. Son nuestras redes sociales. Sí, por si no está viendo a través del canal de YouTube y le interesa formar parte de esta experiencia en la construcción del conocimiento del trading, simplemente comuníquese con nosotros, bien sea para los cursos públicos, los cursos totalmente gratuitos, o en este caso el que está viendo a través de internet, el curso privado. Entonces, vamos a pasar al broker. Como vamos acá rápidamente, vamos a borrar esto. Entonces tenemos acá, observen, EquoOption configurado de la siguiente forma. Tenemos volumen acá configurado. Obviamente esto lo hicimos desde, ya lo voy a mostrar, bueno, la parte de abajo, acá. Desde GitGets, desde acá, llevo acá volumen. Y lo habilita, ¿ok? Y por otra parte tenemos el RSI. El RSI, este indicador configurado de la siguiente forma. Pues línea 0, periodo 14, 70 niveles de sobrecompra. Y sobreventa niveles de 30. Obviamente cuando está en niveles de 70 muestra con cierto nivel de asertividad los niveles de los retrocesos. Llámese las correcciones, en particular las correcciones, y cuando se encuentra en niveles de 30, la continuidad del patrón principal, es decir, de la tendencia principal, significa que es donde generalmente comienzan nuevamente los impulsos. Vamos a configurar línea cero verde, sobre compra blanco y sobreventa de esta manera. Entonces, cuando lo aplicamos, observe, tenemos blanco sobre compra. De hecho, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar un poco allí para que tenga un poco más de coherencia. Permítanme. Vamos acá. Ok, ya sé. Vamos aquí al RSI. Sobrecompra verde, es la forma más idónea de hacerlo, y la línea cero blanca, así se ve mejor, ¿ok? De esta manera. Tenemos las jornadas o velas de un minuto, estamos en nivel plano operativo, en el rango operativo, redimensión automática no lo tenemos activo, y ahora sí vamos a pasar entonces a el broker al TradingView, perdón, en la plataforma TradingView. Acá tenemos, ojo que lo tenemos conectado con el broker, ahora sí, FXCM, que lo puede tener abierto para banda, para XM, etcétera. Le nombramos banda XM y FXCM porque son los que utilizamos con cierta frecuencia. Entonces, vamos a analizar el nivel operativo, observen de este tiempo que estamos viendo en pantalla, ¿ok? De este marco de tiempo que estamos viendo en pantalla, vamos a estar analizando, digamos, vamos acá,
Desde este punto, esta gran vela envolvente, esta vela alcista, hasta este momento, ¿ok? Hasta lo que está pasando en este momento en el mercado, ¿sí? Sería un rango. Vamos a colocar esto más delgado. Vamos a identificar ese rango en particular en el que vamos a estar revisando, haciendo algunas precisiones. Sería desde acá, ¿ok? Desde acá hasta este punto. Sí, vamos acá, permítanme. Ahí. Entonces vamos a evaluar. Vamos a mover aquí, a ver cuánto mercado vamos a estar revisando. Ahí. 2 horas 13 minutos de mercado, ¿ok? 2 horas 13 minutos de mercado. Vamos a ver qué pasó durante todo este tiempo. Vamos a comenzar en particular, que me llama poderosamente la atención, en esta vela alcista, pues en este movimiento en particular. Vamos un momento al rango operativo para visualizar si estamos en distribución acumulación o estamos en dirección. ¿Ok? Vamos ahí, ok, vamos ahí, ya vi el precio, velas de 1 hora para el nivel operativo, ok, ya lo estoy viendo, ok, estamos en una tendencia bajista, y estamos en una tendencia bajista, estamos tocando un nivel, unos mínimos bien interesantes, acá lo veo, sí, estamos cerca de esos mínimos, vamos a colocar, digamos, esto un poco más punteado allí y luego pues la parte superior, este sería nuestro soporte, ojo, nuestro soporte temporal para el rango mayor, y esto sería nuestra resistencia para el rango mayor. Insisto, estamos en el rango mayor. Por lo poco que puedo observar ahora, estamos presumiblemente en acumulación, ¿sí? Presumiblemente estamos en acumulación, pues estamos acá visualizando, estoy dividiendo en 4 cuadrantes, ¿ok? Y sí, efectivamente, acá estamos en distribución, ¿ok? Estamos en este rango en particular, aquí lo veo. Bueno, eso que vi allí, esas 2 líneas amarillas, es el pedazo de mercado, el tiempo de mercado que vamos a estar evaluando. Esto que está acá es acumulación, quiero decir, estamos en acumulación, ¿sí? Ligeramente ya acercándonos a los niveles de, llámese dirección, la zona central, donde se desarrollan las tendencias más fuertes, es decir, los movimientos más fuertes, donde hay más velocidad de los activos, donde están las tendencias alcistas y bajistas del orden del día. ¿Okay? Y acá en acumulación. Vamos a pasar al rango operativo. Recordemos que solamente vamos a estar analizando este espacio de mercado. ¿Sí? Vamos entonces a ver velas de 1 hora. Perdón, de 1 minuto. Ahí los tengo. Quitamos esto. Ok. Vamos acá. Estamos acá. Alcista. Ok. Y vamos a quitar esta línea. Esta que está a la derecha, la que se está desarrollando. Y vamos a analizar qué sucedió desde este punto. Vamos a ver qué hay acá. Bueno, primero que podemos visualizar aquí a grandes rasgos, es que aquí tenemos la presencia de un patrón armónico. Vamos a verificar. Vamos a ver si es cierto. Está nuestro amigo por aquí. Por acá. Patrón armónico. Ok. X a B. Vamos aquí. Hasta acá. Luego este movimiento hasta
digamos, este punto. Vamos a ver. Hasta aquí. Ok, un poco más abajo. Vamos a ver si es verdad. Vamos a revisar aquí, vamos a revisar estas proporciones. Tengo la impresión, vamos a ver si efectivamente se ve como, es un patrón, pero de cuál estamos hablando en particular. Vamos a ver. Ok, atentos los chicos que están en vivo, por favor. Ok, esta corrección es en 61.8, observen, en 61.8. Luego vamos a ver esta, lo que sería la siguiente corrección, la corrección de C a B, la corrección de C. Vamos a ver en qué punto fue, cómo se movió. Ok, estamos hablando de los niveles de 38, ojo, los niveles de 38. Y luego, la, quien sea la extensión del movimiento de AB, la extensión de AB, que también sería la corrección o el retroceso de XA, ¿sí? Ya le explico qué quiere decir eso. Si lo trazo desde XA, vamos a observar que, ojo, que el activo retrocedió en, o tuvo la corrección, quiero decir, en los niveles 78.6, ¿sí? 78.6. Y la extensión, vamos a trazarla, de AB, la extensión de AB fue de, precisamente en los niveles, vamos a extender un poco más, ok, en los niveles de 61.8 de igual manera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisar la teoría de qué patrón armónico estamos hablando acá. ¿Qué patrón es este, por favor, los que están observando? Profe, ese Garley, es un Garley. Muy bien, Sebastián, un Garley, ¿sí? Entonces, ojo con este Garley, se cumple de una forma bastante sólida. Entonces tenemos acá 61.8, ¿verdad? 61.8 de el retroceso de B, XA, retroceso de B 61.8. Luego tenemos el retroceso de AB, es decir, C, en 38.2, ¿sí? Y posteriormente, tenemos pues la extensión o el retroceso, también quiero decir, es decir, el retroceso de XA en D, observe, nada más y nada menos que en los niveles de 78.6. Entonces, esto es un Garley y se cumple de una forma muy sólida, ¿ok? Es un Garley, vamos a revisar acá, permítanme, y acá el activo se desplazó a la baja, ¿ok? Se desplazó, obviamente, como estamos en una tendencia ligeramente alcista, esta fue nuestra corrección, ¿sí? Nuestra corrección. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a analizar qué sucedió luego. Vamos a ver acá. Ok, aquí hay otro patrón. Creo que lo están visualizando, ¿sí o no? Hay otro patrón allí. Vamos a ver qué naturaleza tiene, si se cumple. Por favor, atentos con los números. Vamos a revisar. Sería este amigo, vamos a ver, ok, desde acá, precisamente parte en C, luego acá, vamos a ver qué hace, qué patrón es este, ok, ya creo que lo visualicé, sería hasta este punto, obviamente este sería verde, este es un Garley bajista, recuerde, este es el primero que trazamos. Y este sería, pues, algo alcista, pero vamos a ver cuál de todos es este en particular, ¿ok? Vamos a ver cuál de todos es este en particular. Así que vamos a, nuevamente a trazar. De XA, ¿ok? De XA, vamos a extender un poquito más. Ojo que en 88.6, ¿ok? 88.6, luego
de 88.6 tiene una extensión de AB en C. Vamos a ver esa extensión hasta dónde, qué punto llega. Una extensión sería pues AB, XA, y la extensión es, ojo, ok, los niveles de 1.14, está en el rango de 1.14, es decir, que está en un punto bastante importante para sufrir lo que llamamos una corrección. Y luego, vamos a ver cuánto tiene este movimiento, vamos a ver qué tiene este movimiento, estaríamos hablando de la extensión AB de, vamos a revisarlo, sería AB, y este movimiento es ¿a qué nivel? Vamos a ver. Ok, ojo, 2.618, ok, se lateralizó allí y luego despegó. Es decir, si hubiésemos entrado en la reversión del precio, en el punto 2.618, soy 2.618 en la reversión, es una operación también ganadora, observen. Vamos a colocarlo allí, el patrón de hecho era hasta allí, hasta ahí. Y el ingreso indudablemente era en la reversión. ¿Ok? En la reversión, aquí pasaba el precio y la reversión se encuentra acá. Bueno, entonces vamos a borrar esto acá. Por favor, me dicen qué patrón es este que acabamos de colocar acá. Profe, al principio parecía una mariposa, pero como las dos alas no son iguales, ese sería un tiburón. Es correcto, muy bien. Un tiburón, perfecto, a mi amigo Sebastián. Un tiburón, ¿tiburón qué? Alcista, ¿sí o no? Tiburón alcista. Entonces, tenemos hasta ahora, vamos a colocarles nombre, de manera tal de tenerlo allí, etiqueta de precio no, se no me sirve. Sería leyenda. Entonces, este amigo es un Garley, ¿sí? Vamos a escribir Garley. Garley. ¿Correcto? ¿Está bien escrito? Sí, señor. Garley. ¿Ok? Vamos a ver acá. Sí, está bien escrito. Ok. Este amigo es un qué? Esto es un Garley, perdón, alcista. Bajista, quiero decir. Garley, bajista. ¿Ok? Garley, bajista. Ahí quedó, nuestro amigo Garley bajista. Obviamente comienza en este punto, ahí. Y este es un tiburón o shark alcista. ¿Vamos bien hasta ahí? Un shark. Me corrigen si lo escribo mal, es shark. RK, ¿cierto? Alcista, sí señor, alcista, shark, alcista o también conocido como tiburón. ¿Activamos bien? Ok, vamos a ver qué pasó después. ¿Qué hay acá? Pues, vamos a ver, aquí hay otro patrón, ¿sí o no? Aquí hay otro, ¿sí? De hecho parece un back, ¿sí o no? Parece un back. Pareciera, vamos a trazarlo. Pareciera que aquí hay un back, llámese murciélago, sería de aquí hasta acá, luego hasta aquí, luego hasta acá, y luego hasta acá. Vamos a ver si es cierto. Este sería un back bajista, ¿sí o no? Vamos acá. Vamos a colocarlo en rojito. Rellenamos, siempre para mantener la coherencia. Entonces vamos a revisar. Vamos rápidamente a nuestros apuntes para ver las proporciones se cumplen. ¿Qué me dice que el retroceso debe estar en qué nivel? ¿En qué nivel dice? Veamos. Vamos ahí, retroceso de Fibonacci. Y ojo que está en los niveles de 50. ¿Se cumple la primero de back? Sí, señor. 50, ¿sí o no? 50. Hasta ahí vamos bien. Luego tenemos que
se debería estar en qué punto, 88.6, ¿sí o no? 88.6 de AB, aproximadamente. Ok, el 88.6 a 78.6, ojo que está en 78.6, en los niveles de 78.6, así que se cumple también. Y luego, ¿qué me dice? Que la extensión de AB debe estar, vamos a colocar la extensión, vámonos con la extensión de Fibonacci, AB, vamos a ver hasta dónde llega, ojo que la extensión es precisamente en los niveles, observen, de 1, 6, 18, así que se cumple. Obviamente, ¿dónde se operaba? En la reversión, ¿sí o no? En la reversión. Pasó el precio, estuvo en este nivel, hace la reversión, ¿sí? Hace la reversión, y entonces ese sería el nivel de entrada, ¿ok? Obviamente, esperaríamos que el movimiento se desarrolle, que haga la reversión del precio, y cuando me muestre, pues, el precisamente la reversión, que sería ligeramente en este punto, nosotros habríamos ingresado, ¿ok? Entonces, vamos a colocar nuestra flecha, en este caso el movimiento fue en esta dirección, ¿sí? Y aquí estamos hablando de qué cosa, de un bat, de un back bajista, ¿estamos bien? Bat bajista, voy a colocar acá, bat, alguien que me diga cómo es que se escribe este murciélago. B-A-C-K. ¿Cuál? B-A-C de Carlos. ¿C de Carlos? Y K de... ¿Ah, sí? ¿Seguro? Exacto. ¿En serio? Wow. De Batman. No es así, es con T. No, yo creo que esté normal, sin la C. Yo creo que sin la C. Es back, así como Batman. Es así, ¿sí o no? Sí, sí. Ok, tal vez le esté preguntando para molestarlo. O realmente lo sé. Realmente les pregunto para molestarlo, pero es back de Batman, ¿ok? Ojo con eso. Que estaba diciendo back, pero de... No, es un murciélago, ¿sí? Murciélago bajista. ¿Ok? Murciélago bajista. ¿De acuerdo? Entonces acá, un Garley bajista, un Char o tiburón alcista y luego un Bat bajista. Ojo, un patrón detrás de otro. ¿Correcto? Pero ahora estoy observando acá, aquí hay algo bien interesante. Ven aquí. Pregunto, ¿hay o no hay acá un ondas de helio? ¿Lo logran ver o no? ¿Hay una onda de helio? Ya lo vamos a verificar. Vamos a trazarlo, ¿ok? Porque tengo la impresión de que hay un ondas de helio. ¿Estamos cerca de lo que está pasando ahora? Sí. ¡Wow! Ha pasado de todo en este mercado, ¿sí o no? Vamos aquí. Vamos aquí con ondas de helio, que siento que hay un ondas de helio. Obviamente estamos, vamos a buscar la onda de impulso. Vamos a comenzar con nuestra onda de impulso. Impulso, corrección, ¿sí? Luego este caballero llega hasta acá. Vamos a ver. Y señor 1-4. 3-4. 5. Ah, ok. Aquí mismo es. Sería este nivel. Y luego hasta acá. Creo que sí. Vamos a trazar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar si hay un ondas de helio. Retroceso de Fibonacci de 1. Ok. Este caballero es hasta, obviamente, la corrección. Ahí. O que los niveles en que retrocede, ¿lo pueden ver? Vamos a acercarnos. ¿En qué nivel retrocede? Entre 0.5 y 0.618, es decir, miran dónde es el retroceso, sería aproximadamente en 55, ¿correcto? 55%, ¿sí?
Ahí está. Ahí, hasta ahí es la corrección, quiero decir. Ahora vamos a seguir, vamos a ver ahora el siguiente parámetro, ¿cuál es? ¿La onda 3 es más larga? Sí, es verdad. ¿Es más larga? Perfectamente es más larga. Ojo que también pudiera, vamos a verificar otra cosa aquí. Vamos a verificar otro detalle. Ok. Sí, indudablemente es esta, la primera. Ah, ya notamos otra cosa, permítanme. Este caballero puede ser acá. De hecho, lo estamos tomando mal. Vamos nuevamente. Ahora sí. Ok, ahora sí. Lo tomamos bien. Ok. En los puntos precisamente. Sí, sigue dando igual. Sigue dando igual cuando lo corregimos. Está muy cerca del punto 61.8. De hecho, está en el punto un poco más abajo de 0.5. Así que se cumple el primer parámetro. Ok. Luego el siguiente parámetro que me dice, que la onda 3 es la más larga, se cumple. La onda 4 debe estar por encima de la 1, también se cumple, ¿correcto? Y la onda 5 debe estar por encima de 3 y 4, ¿no? Así que se cumple hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunto, ¿estamos hasta ahí, vamos bien? Sí, perfecto. ¿Hay una onda de helio o no en este punto? Una onda de helio. Ahora vamos a ver qué desenlace tiene la onda de helio. Ojo que al verlo, ¿parece o no un plano extendido? Pregunto, ¿parece un plano extendido? 1, 2, 3. ¿Cierto? Ya lo van a ver. Vamos con la onda. Ahora vamos con la onda correctiva ABC. ¿Sí? La onda correctiva A. ¿Ok? Cuerpo de la vela hasta aquí. Cuerpo de la vela. Puedo utilizar, ojo que puedo utilizar el cuerpo o la mecha. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Puedo utilizar tanto el cuerpo como la mecha. Es transparente. Ok, allí lo veo. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos precisamente un plano extendido. Vamos con impulso de correcciones. Sería desde acá. ¿Sí? Si lo coloco en el cuerpo de la vela y si lo coloco en la mecha, pues me da un plano extendido perfecto. Observen, ese sería este movimiento. Y luego tengo el plano extendido, observen. Luego tengo este movimiento. Vamos a emplear para este caso, azul. Y acá, azul. Luego que se da ese plano extendido, indudablemente ya sabemos que este es una onda de helio alcista, ¿ok? Es decir, es un movimiento al alza, observen, enorme al alza, wow, ok, nos las perdimos, ¿cierto? Caramba, nos los perdimos, vean esto. Maravilla, este movimiento enorme, qué barbaridad, indudablemente, wow, es que ni siquiera vamos a, mejor ni lo vamos a profundizar mucho, porque este movimiento al alza, ojo con ondas de helio, se dio perfecto, caramba, y vamos a probarlo, vamos a escribirlo también, acá. Entonces, esto es un onda de helio. Helio alcista con onda correctiva. ¿Onda correctiva de qué? ¿Cómo se llama? De plano extendido, ¿sí o no? ¿Me siguen? Onda de helio con onda correctiva de plano extendido. ¡Wow! Y es bárbaro, pero enorme, la forma como se ganaba en este punto. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver qué nos hay acá. Vamos a ver qué nos hay acá porque tengo también la impresión de que aquí hay otro back. ¿Sí? O un back. O hay algo más, parece un cangrejo, de hecho, parece un craft.
¿Parece un crap o no, Sebastián? Aquí. Pareciera que hay un crap. Vamos a revisar. Vamos rápidamente. Ven, pon, atentos con el crap a la mano. Porque tengo la impresión de que también está ese amigo acá. Vamos a revisar si es cierto. Está muy por encima. No, no. No está allí. Creo que no. No, es muy forzado. La corrección está por encima, estaría por encima de 100, de 0 incluso, así que no sería. Pero debo determinar hasta dónde llegaría este impulso. Entonces, ¿cómo lo hago? Ok, sería el impulso de... Vamos a ver. El movimiento BC hasta acá, ya lo vi. Vamos a ver hasta dónde hubiésemos configurado nuestro, desde C hasta donde comienza esta corrección y luego hasta dónde llega esa extensión de Fibonacci. Vamos a ver qué punto era ese. Ok, ¿cuál es el punto? Ya lo vi. Hasta 1,618. ¿Correcto? Mi extensión, es decir, allí hubiese estado, ¿qué cosa? ¿Mitad hipertrofia o no? Hasta ahí, hasta esos niveles. 1,618, hubiese estado el hipertrofia. Y allí el activo se lateraliza. ¿Ok? Se lateraliza. Ahora bien, vamos a ver qué más conseguimos. Vamos a ver qué más conseguimos aquí. 1, 2. No hay una onda helio porque la onda 3 sería esta vela, alcista, y estas dos, y las dos correcciones, aunque hay una fractalidad, esas correcciones no me dan para que la onda 3 sea la más larga, obsérvenlo, simplemente se mete en un rango, ¿verdad? Aquí no tenemos un patrón, ya lo tenemos claro, aquí tampoco, y ahora vamos a ver qué está pasando acá. ¿Qué está pasando en el... En este momento, ¿qué está pasando con el activo? Está lateralizado, ¿cierto? Está lateralizado, está metido en rango. Vamos a buscar nuestro canal paralelo. Buscar el canal paralelo allí. Está metido en rango y... Ok, vamos a utilizar una regresión. Vamos a utilizar una regresión a ver cómo se está moviendo. En esa zona en particular, tendencia de regresión, desde aquí, desde esta vela, hasta acá. Ahí, si se está moviendo ligeramente a la baja, así que es un punto fuerte para venta. Ojo, punto fuerte para venta. Allí, punto fuerte para venta porque se está moviendo a la baja. Vamos a trazar impulso y correcciones. Vamos con... vamos a ver si el chartismo nos dice algo. Ok, ahí. Y luego. Ok, hay un plano extendido también acá. Obsérvenlo, hay un plano extendido. Dije que compra fuerte en esa zona. Ok, plano extendido. Vamos a ver qué más se nos da acá. Vamos a revisar. Obviamente estamos en una micromovimiento, vamos a un rango netamente operativo, aquí estamos visualizando de acuerdo al chartismo, vamos a visualizar lo que serían, observen, las zonas de pullback, ¿lo ve? En la zona de pullback, aquí pues hizo un pullback, cambió soporte por resistencia, aquí ahora cambió resistencia por soporte y bueno, lo que les decía, una venta fuerte, ahí se está desarrollando, ahí se está precisamente desarrollando y están metidos en qué cosa, metidos en este canal de tendencia, en este caso un plano, vamos a ver si nos podemos traer el canal disjunto, vamos a ver si nos los da, canal disjunto. Vamos a intentar colocarlo. Vamos a ver. Ok.
lo invierto. Ok, lo invierto. Vamos a dejarlo ahí. En el disjunto. Sí, creo que va a funcionar. Mientras se sigue desarrollando el activo. Vamos a ver. Ok. Y ahora sí. Este amigo es contradictorio. Ok. No va a funcionar. Por más que le di la vuelta, no funciona. Simplemente estoy metido en un plano extendido. Ya lo vimos. El plano extendido es lo contrario, una zona de conjunción, es decir, una zona de confluencia, una zona de, llámese, congestión. Por eso les indiqué lo de la venta. Obviamente la puja es al alza. Sí, ya lo sabemos. Vamos a revisar un segundito. Menos un poquito atrás, observen la cantidad de... Ah, ok. Sí, la puja es al alza. Ya lo sabemos, hace un buen rato. También tiene ese canal. Ese plano extendido, quiero decir. Ahí. Falsa alarma, ya lo sabemos. La venta fuerte se cumple. Vamos a seguir ahí analizando. Ok. Está metido, ojo que está metido en el pullback. Está metido en el pullback. Vamos a traernos el pullback hasta acá. Lo que trazamos hace rato. Aquí, línea horizontal. Ahí. Se me hizo una pullback. ¿De acuerdo? Y la puja es al alza. Esta venta, pues, acertada, se gana. Ya han pasado 5 minutos, así que, entendiendo que estamos en el plano operativo, en rango operativo, es una operación ganadora. Mientras que resuelve. Canal disjunto, plano superior, tampoco da. Plano superior tampoco lo da. Y canal paralelo tampoco lo da. No va a funcionar ninguno porque simplemente está metido en una en un plano expansivo, un plano extendido. ¿Ok? Como está metido en un plano extendido, vamos a quedarnos a esperar qué sucede con el activo. Ok. A este punto, ¿alguna pregunta? Observen la cantidad de elementos que nos dio el mercado. Nos dio nada más y nada menos que Garley bajista, Char alcista, Bat bajista, una onda Helio alcista con onda correctiva de plano extendido. Luego una extensión de Fibonacci con un retroceso, con una desaceleración, llámese, en 1.618. Se metió en rango y ahora mismo está metido en un plano extendido. ¿Ok? Un plano extendido ¿con qué cosa? Con bastante energía, digamos, para irse al alza. Ojo que aquí tendríamos otra particularidad. Aquí tenemos otra particularidad, ¿sabe cómo como les comentaba? Que está pujando al alza, precisamente, ¿lo ve? 1, 2, 3, 4, 5, está pujando al alza, tal cual. También nos servía aquí otro tipo de patrón. Vamos a buscarlo, a ver dónde está este amigo. Patrón ABC, ¿es el que estoy buscando? No, ya no. Como les decía, estaba pujando al alza. Vamos a ver hasta dónde debería llegar ese movimiento rápidamente con una extensión de Fibonacci. Vamos desde acá hasta acá. Vamos a ver. De hecho, hasta ahí. Ojo. Podría estar en ese punto. Aquí entraría en mi zona de pullback. Observen. Esa es mi zona de pullback. Obviamente, tracé la extensión con referencia. Ya lo voy a mostrar con qué tracé la extensión. Vamos a utilizar otro elemento allí. Vamos rápidamente. XAB. Vamos a ver dónde está. Este punto.
de este punto. Correctivo, ok. ¿Qué fue lo que hice? Ya les muestro. ¿Sí? Esto que está acá. ¿Cierto? Utilicé este recurso. Vamos a colocarlo en verde. O en blanco mejor, para que usted lo pueda ver. Utilicé este recurso para visualizar dónde debía ser la corrección, es decir, dónde tenía que desacelerar en 1.618 una extensión. Observe que lo está haciendo. Así que ahí tenemos otra entrada válida, ¿no ve? Otra entrada válida. Vamos a borrar aquí. Perdón. ¿Dónde está? Ahí estoy. En mi línea, 1.618. Vamos a colocar una linecita discontinua allí para poder borrar el Fibonacci. ¿Ok? Ahí estoy. Ahora, ¿hasta dónde debería ser ese movimiento? Vamos ahora rápidamente con una retroceso de Fibonacci. Pues hasta acá. Aquí debería estar en la zona de pullback. Ojo, aquí debería estar en la zona de pullback. Obviamente esta línea es roja. Y esta línea acá debería ser pues una zona de pullback porque está, pudiera estar cambiando nuevamente soporte o resistencia por soporte porque la puja es al alza. ¿Ok? Ya lo sabemos. Aquí estoy. ¿Qué hice? Pues el retroceso de C. ¿Ok? Y ahorita determinamos la extensión de AB. ¿De acuerdo? Y ojo que se cumple exactamente el punto donde les comenté. Así que ya tenemos, pues, hasta, bueno, una seguidilla de operaciones acertada. Aquí estamos en una zona de pullback con una puja al alza. Vamos a seguir revisando qué más nos puede dar. Vamos a quitar este plano extendido. Este plano extendido ya se cumplió. ¿Ok? Ya se cumplió el plano extendido, la venta para el plano extendido, la compra para la extensión, la venta, perdón, para la extensión. Y ahora mismo, observen, colocamos muy bien acá la zona de pullback, se está cumpliendo de manera cabal, observen, mi zona de pullback. Y recuerden que la zona de pullback simplemente lo determiné de la siguiente forma. Vamos acá. ¿Qué hice? Pues, ¿hasta dónde debería ser el? Precisamente, ojo, mire, aquí está 61.8. Ese movimiento, digamos, ese impulso, esa corrección, perdón, hasta donde debería llegar, en este punto, y observen que se mueve muy bien al alza. Allí, seguimos. Este se cumplió, este caballero también. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver acá. Tengo la impresión de que aquí puede haber un patrón. Vamos a verificar. Vamos con, creo que hay un patrón. Vamos a verificar. Sería desde acá. Hasta aquí. Luego acá. Aquí. Vamos a ver si es verdad. Vamos a probar. Ojo, 78.6. ¿Sí? 78.6 para luego irse hasta con una extensión. Vamos a ver, con una extensión, obviamente esto es bajista, con una extensión, por favor vayan revisando la teoría, me van a decir qué tipo de patrón nos está dando, déjenme trazarlo, A, B, y sería hasta los niveles de 1.27. aproximadamente. ¿Qué es esto? Alguien que me diga qué es esto. Vamos a ver, denme un segundo, vamos a ver AC dónde sufre o dónde tiene la corrección de AC. El retroceso, quiero decir, nuevamente me confundí. Pues retrocede en 0.50, ¿ok? Cerca de 61.8, ¿de acuerdo? Así que ese pudiera ser un movimiento. Ah, no está dando un plano extendido. Me acaba de cruzar, como podrán notar, lo configuré. Acaba de cruzar el precio. Vamos a ver.
¿Qué más nos dice? Acá. Ok, vamos a leer rápidamente. Esto lo dejamos aquí. Esto lo dejamos aquí. Este. Butterfly, Sebastián, ¿o qué es? Sí, sí, es mariposa, porque el retroceso de B, la mariposa es el único que llega a 78. Butterfly, ¿cierto? Muy bien, estamos atentos. Pero, ojo con esto, aquí qué pasó, se está desplomando. Vamos a leer rápidamente hasta dónde podría ser. ¿Con qué resolvemos? Vamos con una extensión rápidamente, para ver hasta dónde puede llegar ese movimiento. Vamos con una extensión. Extensión. La extensión sería de AB, C. De hecho, ajá, 1.61 puede ser ahí. De hecho, puede ser ahí. Aquí, en la reversión. ¿Ok? Y el otro punto, más ambicioso, sería 2.61.8, pero parece, más bien, que es acá, vamos a decir en la reversión, lo tomamos. ¿Ok? Obviamente estoy buscando esta extensión de AC. De AC, ¿hasta dónde fue esta extensión? Este es el primer punto que me da referencial. Luego, más abajo está 2.618. Tenemos allí un butterfly colocado, pero ya no se cumple. Vamos a eliminarlo. ¿Por qué? Porque C acaba de bajar. Vamos a ver. ¿Hay algún movimiento? No. Para este no tenemos un patrón. Por ahora no. Así que bueno, pero ya esa era la lógica atrás del butterfly o mariposa. ¿Dónde está la reversión? ¿Lo quité? Creo que la quité. Wow. Acaba de quitar. Y eso que lo hice. Dame un segundo otra vez. Era de A, B, C. Ah, ok. ¿Se recuerdan que le dije, el otro punto era 2, 6? Ok, aquí abajo. Por eso es importante no quitarlo. Le dije que o acá, o precisamente en 2, 6, 18, la extensión es un punto fuerte para compra, un punto fuerte, pero, sin embargo, vamos a quitar acá. Vamos a quitar acá porque necesitamos seguir leyendo. Estamos leyendo en tiempo real. ¿Se dan cuenta? Ahí. Buen punto. Simplemente con la extensión. ¿Lo vieron? Compra con la extensión en 261. Así que bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué hay más ahí acá. Tengo la impresión de que aquí hay otro patrón. Veamos. No. Aquí tampoco. Aquí tampoco, aquí, no, simplemente está metido en un rango. Simplemente está metido en un rango. Aquí estoy. Sí, este es mi rango en el que se metió. Ese rango en el que se metió este caballero. Ahí. Vamos a seguir leyendo, se metió un rango, veamos que no hemos acertado todas las operaciones hasta ahora, pero vamos a ver qué más hay acá, vamos a leer rápidamente. Ok, ya aquí lo tenemos claro, una extensión, voy a confirmar con un retroceso de Fibonacci, permítanme, solamente retrocedió un par de minutos, está quebrando ese nivel. La única forma es que nos hallemos en, no, cambio de tendencia no, todavía no se puede hablar de cambio de tendencia porque simplemente está en los niveles mínimos de una zona de soporte donde estuvo anteriormente. Así que simplemente está metido en rango, no pasa nada. Pero quiero ver que aquí, acá, ok. Vamos a ver hasta dónde sería con el retroceso de Fibonacci, hasta dónde debería llegar. Obviamente la extensión no dio hasta este punto, y la corrección, ok, vamos a ver que se desarrolle, porque simplemente está ahí. No podemos hablar de cambio de tendencia, ojo,
la dirección potencial, ¿cuál es? ¿Cuál es la dirección potencial? Al alza, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tengo unos mínimos allí. La única forma de que, digamos, se desplome es que realmente estemos en un ligero cambio de tendencia, pero no parece. ¿Okay? La dirección potencial es esta. ¿De acuerdo? Esa es la dirección potencial. Vamos con este caballero, vamos a colocarlo en verde. ¿Sí? Una zona bien interesante. ¿Ok? Venimos de una zona, venimos de un plano extendido, luego conseguimos una extensión, luego un retroceso, es decir, aquí hemos tenido una lectura bastante acertada. Y vamos a borrar esto. Ahora mismo está metido en una zona de unos mínimos, bien interesante. Insisto, la única forma de que esto rompa estos mínimos es que se nos mete un cambio de tendencia, pues no lo creo. Observen cómo ha estado el movimiento. ¿Sí? Salvo que se mete en una corrección muy fuerte, eso podría ser, pero indudablemente un cambio de tendencia, no. Por la lectura, por el, digamos, por el chartismo, por el análisis técnico de todas las herramientas que estamos empleando, no lo creo. Entonces, vamos allí, ahí se lateralizó, literal. ¿Ok? Y ahí. Ok, ya llevamos 51 minutos. Ya vamos a finalizar. Vamos a esperar el desenlace de este movimiento. Sigue respetando esos mínimos. Pudiera estar metiéndose en una corrección más fuerte. Tiene potencial. Vamos a ver. Vamos a utilizar otro recurso. Ok, sí. Una corrección más fuerte. Pudiera tener una corrección más fuerte de este punto. Y si tiene esa famosa corrección más fuerte, este sería nuestro punto 61.8. Observen. Ok. Este mínimo es para el soporte que tiene hace un buen rato. Y 0.50 también es un punto fuerte para subir. Así que ya le dije, la dirección potencial siempre va a ser al alza. Va a estar difícil. Está en el punto 61.8. ¿Ok? Ojo, esto es lo que acabo de trazar. 61.8 está allí. Simplemente lo que hacemos siempre, ya lo saben, es confirmación por vela. Siempre al final del movimiento tenemos una confirmación por vela. Aquí, nuestro punto 61.8. ¿Se da cuenta? Este hammer que está mostrando. Entonces, es el punto fuerte. Obviamente ya sabe que lo tracé desde acá. Este fue mi punto de referencia. Profe, también hay un patrón armónico allí. ¿Dónde? Desde el mismo punto en donde empezó el Fibonacci. Desde ahí empieza el patrón armónico. Desde ese retroceso de Fibonacci. Listo. Tienes razón, es, ya lo vi. Un patrón armónico intermedio. Muy bien, Sebastián. Ya lo vi. Este, ¿correcto? Muy bien, Sebastián. ¿Sí? Excelente. ¿Y se dan cuenta dónde hizo el retroceso? En 61.8, ¿sí? Así que operación ganadora también. Y vamos a trazar ese, bueno, de hecho, este gran patrón armónico. ¿Ya lo tienen? Vamos a conceptualizar cuál es, Sebastián. Rapidito, vamos a ver qué patrón era este. Muy bien la lectura, Sebastián. Te felicito. Vamos ahí. Este patrón está. Retrocede en... Ya va. Ok. 38.2. ¿Sí? Luego se va. Ojo que me hace un chartismo, ¿cierto? Doble techo. AC. Doble techo AC. Y luego el siguiente movimiento en 61.8. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este caballero que está acá? Teoría, rapidito. ¿Cómo se llama? ¿61.8, este movimiento, ojo que esto puede ser o 61.8, ¿y cuál es el otro?
76, pero en resumidas cuentas ahí tenemos otro patrón armónico. Nos falta identificarlo. Nos falta identificarlo cuando retrocede en de 38 a 50, sería la teoría, ¿de acuerdo? Y luego en 61.8 hace la corrección. Vamos a ver. Vamos a verificar rápidamente de cuál de todos estamos hablando. Tengo la impresión de que ese es uno de 5 puntos. Vamos a ver. Ok. Una extensión de ABC. Vamos a ver qué es este caballero que está acá. Utilizo una extensión un segundo. Aquí estoy. 1.618. Cualquier parecido con Garley es pura coincidencia, ¿cierto? Cualquier parecido con Garley es pura coincidencia. Garley retrocede en 61, luego tiene una extensión en D. Esa es la única variante. 38, Garley alcista, veamos. 38.86, aquí 38.2. Luego acá, este es el único inconveniente, sin embargo, este presenta, está en equilibrio, significa que me presenta esto es un chartismo clásico, ya lo sabemos. ¿Qué es esto? Doble techo, ¿cierto? Doble techo de chartismo, no pasa nada. Doble techo. Vamos a ver. Ok, la única dificultad es que descifrado. Ok, descifrado tiene que estar ligeramente, debe estarse por encima. Lo que pasa es que se está en equilibrio, así que sería una variación, de hecho se parece más a un descifrado que a un Garley. El Garley debe estar debe estarse por debajo. Y el otro que se me ocurre, se me ocurre un descifrado. Ok, vamos a colocarle descifrado en resumidas cuentas. Está metido ahí, esa es la zona de conflicto, digamos. Entonces, ¿será un descifrado alcista o no? Pregunto. ¿A qué se parece más? ¿A un descifrado? Están leyendo la teoría, ¿verdad? ¿Parece o no parece un patrón descifrado? Patrón armónico. Patrón armónico. Ya va. Patrón armónico. De cifrado alcista. El que se parece, pero más. ¿Se está cumpliendo, sí o no? Pregunto. ¿Se está cumpliendo el descifrado? Sí, okay. Sí, está cumpliendo. Sí, tiburón no es. ¿Ok? Tiburón no es. ¿Cierto? De acuerdo a la teoría, lo más parecido, el parecido más enorme, es con descifrado. Sin embargo, lo que nos da la certeza, vamos a evaluarlo entre todos, Chervin. Este retroceso es en 38.2, así que está muy bien, ¿correcto? Luego aquí tenemos este nuevo retroceso, es decir, aquí tiene un doble techo, perfecto, de hecho, ojo, ¿qué tenemos acá? Listo, tenemos una perfección. Y aquí noté algo, si es que lo colocamos en el cuerpo de la vela, vamos a ver qué pasa. ¿Lo ven? Ajá, cuerpo de la vela.
Ok, ojo cuando lo coloco en el cuerpo de la vela, ¿a qué se parece? Cambia, se parece a un garlay, pero el punto real es donde está la mecha, y en la mecha hay una percepción, así que como hay una percepción, le llamaremos patrón armónico descifrado al cisto. Ok, entonces, excelente sesión, la del día de hoy, y vean la cantidad de elementos que pudimos revisar. Vamos a estar publicando esto para nuestros amigos que nos siguen en YouTube. Observen que se está cumpliendo una forma cabal, el movimiento al alza. Y bueno, pudiéramos seguir allí un buen rato identificando patrones, pero vamos a estar finalizando esta sesión. Entonces, de verdad, a todos los que están en vivo directo con nosotros, muchísimas gracias. Será hasta la siguiente masterclass. Dios los bendiga. Chao, chao.